al no alcanzar el 3% de la votación válida emitida en los pasados comicios del 2018, perdería su registro y prerrogativas como partido político y por ende sus filiales en los estados. Dicha determinación no afectó a la constitución e integración previa de grupos parlamentarios, de diputadas y diputados en los distintos congresos de los estados, en el Congreso de la Unión y, por supuesto, para integrar la 66ª legislatura del honorable Congreso, en el cual fuimos electos por voluntad popular en una elección válida y sancionada por las autoridades electorales correspondientes. Fuimos postulados en su momento por un partido válidamente constituido para contender en la pasada elección, donde fuimos propuestos por mayoría relativa. Por lo tanto, es nuestro derecho y nuestra voluntad seguir constituidos como grupo parlamentario. En primer término, porque el artículo 14 constitucional establece y garantiza derechos humanos, y al negárselos la continuidad de seguir constituidos como grupo parlamentario, se nos aplicaría de manera retroactiva en nuestro perjuicio una norma que nos afectaría derechos fundamentales. Por otra parte, la ley orgánica del Poder Legislativo no contempla ninguna disposición con la hipótesis de que un partido político que pierda posterior a la elección su registro y prerrogativas que le corresponden. Además de que en las resoluciones emitidas tanto por la Sala Superior como por la Regional de Guadalajara, el propio Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua no mencionan en ninguna parte de su resolución que el grupo parlamentario que constituimos o los constituidos en las cámaras del Congreso de la Unión o diversas entidades federativas deban extinguirse o desaparecer. Que de haberlo hecho en estos términos, se afectarían los derechos fundamentales consagrados y tutelados por la Constitución Federal. El grupo parlamentario de Encuentro Social no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece la ley orgánica para que deje de existir, ya que para que ello suceda, las condiciones que establece son diferentes a la pérdida de un registro como partido político nacional o bien la inexistencia de un partido político local. De acuerdo al acta de sesión ordinaria legislativa de fecha 11 de septiembre de 2018, queda debidamente establecido el grupo parlamentario del Encuentro Social bajo dictamen con carácter de decreto, solicitado previamente a la mesa directiva la integración del mismo, ajustándose a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tan es así que el mismo grupo parlamentario fue publicitado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua el día miércoles 19 de septiembre de 2018, bajo número 75, mediante el cual se reforma el decreto 3 de 2018, el cual contiene la declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios que conforman la 66ª legislatura de este honorable Congreso del Estado.